Nacional, España. España suprime el libro de familia. Desde el pasado 1 de mayo no se expedirán más libros de familia, documento que acreditaba en España y otros países las relaciones de parentesco, y se sustituye por un registro individual. Monseñor Argüello y Monseñor Munilla criticaron esta decisión y subrayaron que responde a una concepción individualista de la sociedad, mientras que para los cristianos una nación es una familia de familias. Monseñor Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, calificó la supresión del libro de familia en España como un síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, también criticó esta nueva norma, asegurando que mientras el nuevo orden mundial apuesta por un Estado como suma de individuos, los cristianos creemos en una nación como familia de familias. Esta norma prevé la supresión del libro de familia en papel y se sustituye por un registro individual que se abre a cada recién nacido, al que le corresponde un código personal y en el que se le inscriben los datos personales de la vida del individuo.